Bienvenidos a una nueva edición de nuestra programación Edificadores. Es un gozo para nosotros que tú estés acompañándonos desde la intimidad de tu hogar. Nuestra misión es dar conocimiento, añadir un poco más de conocimiento acerca de varios temas que sé que van a edificar tu vida. Quédate con nosotros, aquí estamos juntos, la pastora Lisette Acosta de Jiménez junto a mi esposo, Carlos Jiménez. Estamos aquí unidos para traer esta, eh, estos temas que son de tanto interés. Es el tema de la depresión. Es silencioso. Quizás a tu lado pueden haber personas que están sufriendo de la, de la depresión, pero no tienes información, no sabes cómo ayudarlo. Ves que cada vez más se va hundiendo dentro de esta enfermedad y no puedes ayudarlo. En este día, nuestro propósito es añadir conocimiento, información acerca de cómo puedes ayudarte a ti mismo o ayudar a la persona que amas tanto. No te vayas de la sintonía. En breve, después de esta pausa, regresamos con esa información. Puedes visitar nuestras páginas sociales, Edificadores de Naciones, y allí puedes darle me gusta y seguirnos. Y así puedes ser parte de nuestros cultos en vivo cada domingo desde las 10 de la mañana. Ya de regreso nuevamente con ustedes. Gracias por continuar en ese lugar para recibir esta información. Al inicio les decía que íbamos a hablar acerca de la depresión y conmigo, como ya ustedes saben, está mi esposo, el pastor Carlos. Quiero preguntarte, eh, ¿cuáles son las estadísticas? de esta enfermedad, de la depresión. Las estadísticas son bien alarmantes. Según la, la Organización Mundial de la Salud, hay alrededor de 300 millones de personas que sufren de depresión. Y es, es altísimo. Y cuando la depresión es muy severa, eh, puede causar que la persona se suicide. Hay 800 mil personas que se quitan la vida alrededor del mundo por causa de la depresión. Y una de las cosas que me llama mucho la atención es que es en la juventud, de 15 a 29 años. Y para mí eso me choca mucho, porque la juventud eh, tiene una edad joven, tiene, tienen planes y pueden hacer tantas cosas con su vida. Tienen toda la vida por delante. Y eso me, me impactó bastante. Otra de las estadísticas es que en las mujeres es más alta la depresión. Y podemos mirar oh, también que una de las causas que discapacita a las personas para laborar, para el trabajo, para la familia, es la depresión. Para el año 2020 se calcula que va a ser la segunda causa de enfermedad que va a... A tener un peso muy fuerte sobre la fuerza laboral mundial, porque va a ser la segunda después de las personas que son ciegas. Mm. Es increíble. Tremendo. Eh, es importante ver cómo eh, tu mujer, que nos estás mirando, eh, puede ser tan afectada en, en, en este sentido de la depresión. Y, y es importante que, que tú que nos estás mirando ahora, que quizás estás pasando eh, por este momento, quizás porque acabas de dar a luz o porque estás en medio de un embarazo o porque perdiste un embarazo, eh, cualquiera que sea la causa, pueden, pueden haber muchas causas que acontezcan para que esto se manifieste. En las personas puede ser por la causa de un divorcio, porque perdió un ser querido, eh, porque perdió un familiar, porque perdió un trabajo, porque fuiste destituido de algún cargo importante, porque ante la sociedad perdiste un estatus. Pueden haber muchas eh, causas que, que pueden ocasionar esta situación en las personas que nos están mirando. Sí, hay muchos niveles. Eh, hay niveles que son más tranquilos, por hay otros que son más severos otros moderados. Pero cuando es, de, es severo y permanece por mucho largo tiempo, eh, trae mucho dolor al ser humano. Y yo creo que eh, hay solución. Y en este día nosotros queremos eh, compartir con ustedes algunos pensamientos de la palabra de Dios y pensamientos que le pueden ayudar a cómo salir y liberar, librarse de eso. Se dice, estaba leyendo algo bien... Eh, alarmante que en los últimos 20 años el 300% de incremento en las píldoras, ¿no? las pastillas los que usan para antidepresivos. antidepresivos, ha incrementado. Y lo más alarmante de todo esto es que no ha ayudado a eliminar esa enfermedad. Porque es una enfermedad mental y es silenciosa. Cuando alguien tiene, por ejemplo, un accidente o está enfermo de una eh, enfermedad física, es muy obvio ¿no? compartirlo. Pero cuando es mental, hay mucho rechazo y hay mucho temor de hablarlo. Pero en el próximo segmento seguiremos hablando de esto. Así que quedes en la sintonía con nosotros. Edificadores de Naciones es una familia, es una comunidad de fe y queremos que tú seas parte de ella. No importa dónde estés, puedes ser parte activa de esta familia de fe. Puedes visitar nuestras páginas sociales, Edificadores de Naciones, y allí puedes darle me gusta y seguirnos. Y así puedes ser parte de nuestros cultos en vivo, cada domingo desde las 10 de la mañana. las cosas que mencionamos en uno de los segmentos anteriores era el alto nivel de jóvenes que sufren de depresión, edades desde de 15 hasta 29 años. Y nosotros eh, en carne propia tuvimos una experiencia, más bien mi esposo Carlos, a una edad eh, de 21 años, pasó por un lapso de tiempo corto de depresión. Y en este segmento queremos que tú compartas un poco acerca de esto. Y, y, y compartiendo este testimonio, quiero que los padres presten mucha atención, porque puede ser que en tu hogar tengas un hijo que por circunstancias de la vida, situaciones que ustedes han eh, vivido, eh, que han experimentado en su hogar, puedan estar experimentando la depresión. Y quizás no lo sepas. Así es que pon atención a este testimonio. Sí, cuando yo tenía más o menos 21 años, eh, tuve una, una rotura, una relación, y también creo que me afectó mucho mi relación eh, familiar, porque mi padre no estaba presente en mi hogar. Y entré en un estado de depresión eh, de dos semanas, me acuerdo. Lo que quería estar era en un rincón, como decimos en República Dominicana, en un lugar solo, eh, estaba en una posición... Que lo que quería era estar solo. Casi no comí por dos semanas. Y una de las cosas que sí recuerdo eh, tan clara y tan específica era que yo sentía que mi corazón estaba entrando y, y mis emociones era como que si yo hubiera caído en un hoyo. Y yo sentía que iba hacia abajo, hacia abajo, y como que no tenía fondo y me daba un temor porque no tenía el control de parar mis sentimientos y mis emociones. Me sentía dolorido y era algo como que no tenía fin. Y así me sentía. Y era bien difícil. Pero en ese tiempo yo había recibido a Jesús en mi corazón y me apegué a Dios, me apegué a su palabra. Y cuando lo hice, Dios sanó mi corazón. Y desde aquella vez... Nunca más la depresión me visitó. Así que comparto este, este testimonio para que tú te animes de que sí verdaderamente, si te apegas a Dios, a su palabra, a su voluntad, Él puede causar y Dios tienes el poder y la gracia de sanar tu corazón. Importante saber eso porque una de las cosas importantes en, en, este, en este caso de depresión es que muchas veces, como tú hablabas, eh, la persona quiere estar aislada y no buscar ayuda. Y una de las cosas más importantes en esta situación es buscar ayuda. No te puedes aislar. Al aislarte, le estás abriendo, abriendo, abriendo totalmente la puerta a la depresión para que tome control de tu vida. Te oprima de tal manera que tú no tengas las fuerzas para poder buscar ayuda. Si es que a tiempo. Te incitamos, te animamos a que busques esa ayuda, a que le digas a alguien, a un amigo, a tu padre, a tu madre, a un hermano, a tu esposo, a tu esposa, estoy en un momento de depresión, necesito ayuda, no tengo ánimos en mi cuerpo, no quiero compartir con nadie, no quiero comer, he perdido el apetito, estoy muy triste, solo quiero llorar, siento presión, solo quiero dormir. Es importante, es importante. En mi vida también pasé por una etapa, eh, Similar a esta, pero era después de haber dado a luz a mi primera niña. Y al, a, al dar a luz a mi hija mayor, pasé por un momento de depresión donde todo lo que quería era llorar. Sentía que mi vida estaba cambiando de una manera que yo no podía controlar. Pero para eso hay ayuda, para eso hay salida. No dejes que la depresión te encierre en sus barrotes. Hay ayuda. Busca la ayuda. Aquí estamos para ayudarte. En el próximo segmento vamos a ampliar un poquito más acerca de qué dice la palabra acerca de la depresión y cómo puedes salir de ella. Edificadores de Naciones es una familia, es una comunidad de fe y queremos que tú seas parte de ella. No importa dónde estés, puedes ser parte activa de esta familia de fe. Puedes visitar nuestras páginas sociales, Edificadores de Naciones, y allí puedes darle me gusta y seguirnos. Y así puedes ser parte de nuestros cultos en vivo, cada domingo desde las 10 de la mañana. Otra vez aquí con ustedes y en este segmento queremos hablar acerca de tipos y síntomas que se manifiestan en la depresión. Permítame leerle alguna información que tengo aquí para que usted tenga un poquito más de conocimiento. Dice que hay episodios depresivos que pueden clasificarse como leves, moderados y graves. Un trastorno depresivo recurrente se caracteriza por repetidos episodios de depresión. Y durante estos episodios hay un estado de ánimo de mucha depresión, se pierde el interés eh, y, y la capacidad de disfrutar. Por eso le, dice, le, le decíamos anteriormente que puede afectar lo que es el entorno familiar porque se pierde el interés por estar con, con las personas, por compartir con ellos. No hay ningún tipo de capacidad, no hay ningún tipo de gozo y la energía se pierde. Hay un nivel de productividad muy por debajo de lo que por lo general una persona puede dar cuando está en este tipo de depresión. Entonces pierde su energía, pierde la productividad, disminuye la actividad y durante todo este tiempo esto se produce por lo general en un lapso de dos semanas. Si usted está pasando por este tipo de situaciones en su vida, si usted está pasando por este tipo de manifestaciones en su vida, entonces es bueno que busque ayuda porque son síntomas de que está manifestándose una depresión y tiene que evaluar e identificar si es eh, de alto nivel, si es moderado o si es un nivel muy bajo. Eh, por ejemplo, eh, Carlos dice que hay muchas personas con depresión también que pueden padecer de síntomas de ansiedad, tienen alteraciones en el sueño. Eh, también pierden el apetito, como también pueden ganar el apetito. El apetito suyo puede estar alterado ahora mismo y usted se pregunta, ¿pero por qué? ¿Qué es esto? Esta ansiedad que siento, ¿quiero estar constantemente comiendo algo o, o no quiero comer nada? Pueden ser eh, manifestaciones y, y pueden ser eh, 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 signos que le estén diciendo a usted que está pasando por un proceso de depresión la estima puede ser muy alta o puede ser muy baja por lo general una persona que está pasando por un momento de depresión siempre tiene una autoestima muy baja se siente eh, que no está apto se siente gordo se siente feo se siente que no es lo suficientemente para poder hacer ningún tipo de actividad y una de, la, de las cosas que, de las actividades es que las la personas pierden la concentración y eso es muy difícil porque usted tiene que ir a trabajar, usted tiene que, si va a la escuela, tiene que poner la atención a su maestro, si tiene niños, tiene que poner la atención a sus niños. Y, y es un problema porque la persona que está en ese tipo de depresión, que son ya un poquito más graves, no tienen un sentido, no, no pueden concentrarse mucho. Y esto no nos ayuda. Entonces, es importante que usted pueda buscar ayuda en ese sentido. Y nosotros en este día, al final, creemos en, en Dios, creemos en su palabra y creemos en el poder de la oración. Y al final nosotros queremos orar por usted y creerle a Dios que, creerle a Dios juntamente con usted que Dios lo puede sanar. Queremos ayudar y queremos traer luz acerca de este tema. Por eso hay tantas personas. Tantas madres después que salen de un embarazo, después que tienen al niño, que es el, para mí, es uno de los momentos más hermosos que Dios le ha permitido tener a una mujer, el ser madre. Y, y es, es tan difícil escuchar situaciones como la que una madre o noticias como la de que una madre eh, mató a su hijo, asesinó a su hijo, a un recién nacido. Es difícil, así es que queremos que tú te mantengas ahí. No te vayas, por favor. Puede ser que conozcas a alguien que esté en este tipo de situación y necesita ayuda urgente. Mantente ahí y ya mismo regresamos nuevamente contigo para darte un poco más de información acerca de cómo podemos ayudarte en medio de este proceso de depresión. Puedes visitar nuestras páginas sociales Edificadores de Naciones y allí puedes darle me gusta y seguirnos. Y así puedes ser parte de nuestros cultos en vivo cada domingo desde las 10 de la mañana. Es sumamente importante que antes de que terminemos esta programación del día de hoy demos información o más que información, te demos el consejo que está establecido en la palabra de Dios. No estaría completo. Y obviamente quiero aclarar que hemos tocado por encima algunos de los elementos que podemos darte acerca de la depresión. No hemos hablado y abarcado todo lo que lo que realmente se debería decir para cubrir todo lo que las ramas y, y las manifestaciones de esta enfermedad de la depresión. Simplemente queremos ayudar un poco, aclarar pensamientos y atraer un poco más de conocimiento para que sepas cómo tratar con esta situación de la depresión. Y, y no estaría completo este programa si antes de terminar no hablamos un poco acerca de la palabra de Dios. ¿Cuál es el consejo de la palabra de Dios? ¿Habla? La palabra de Dios acerca de la depresión. ¿Habrá alguna persona en la palabra, en la Biblia, que vivió una experiencia de depresión? Sí. Eh, es interesante porque era, era un profeta de Dios y Dios lo, lo mandó a hacer una misión muy importante. Y cuando él cumplió esa misión, eh, trabajó por esa misión, la Biblia registra, y eso es lo que me gusta de la palabra de Dios, que Dios cuando... Inspira a la gente que escriba en la palabra, todo está escrito. Aunque era un hombre importante, era un hombre de posición en el ministerio, también se deprimió. Y este hombre, este profeta en Primera de Reyes, capítulo 19, el profeta Elías, él tuvo un tiempo donde él tuvo que pasar todo un día trabajando y peleando eh, contra ídolos que se levantaban en contra del propósito de Dios en la nación de Israel. Y lo interesante es que después que él gana la batalla y de, 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 demuestra el poder de Dios y la gracia de Dios, se levanta una mujer y lo amenaza. Sí. Y cuando lo amenaza, él sale corriendo y sale eh, deprimido y dice, wow, hubiera querido que mi vida se terminara. Y ahí llegó el momento, ahí podemos identificar el momento cuando este hombre de Dios estaba deprimido. Y lo primero que él hizo fue salir corriendo. Sí, es importante eh, decirle a, a la gente que la depresión no respeta rango, no respeta uh -huh. quién eres. La depresión simple y sencillamente viene y toca tu puerta y lo que quiere es traer destrucción y quiere acabar con tu vida. Entonces, no importa qué estemos haciendo, no importa nuestro nivel, no importa qué función estemos Rico, desarrollando. pobres. No importa. Toca la puerta y si le abres la puerta, va a entrar, se va a alojar dentro de ti hasta causar total destrucción en tu vida, hasta causarte aún la muerte. Entonces, ¿no importó que era profeta? No. Luego de haber trabajado como trabajó sí. por Dios. Y ver la, la manifestación de la gracia de Dios en él. Y ver la manifestación del poder de Dios. Tiene miedo por una amenaza. Las amenazas, por lo general traen miedo y ese miedo siempre nos llevará a escondernos. cuando nos escondemos y nos aislamos somos presa fácil de la depresión. Sí, y en este momento por ejemplo una de las amenazas que nos que enfrentamos es en cuanto no a los las personas que están ilegales tal vez en una nación así es eh, se sienten amenazados se sienten con temor porque hay amenazas y no importa eh, donde tú te encuentres si tú eh, pones tu corazón y tu confianza en Dios, Dios puede ayudarte a salir de la depresión. Así es. Y este hombre ¿no? salió corriendo, se fue al desierto, duró eh, días largos sin comer. Uh -huh. Es increíble. Y lo primero que me llama la atención, cuando Dios comienza a tratar con él, para sacarlo de ese lugar, porque era un, era un siervo de Dios, era un hijo de Dios. Y de igual manera que tú que me estás oyendo, tú eres criatura de Dios, Dios te hizo, Dios te formó, Dios conoce lo que tú estás pasando en este momento. Y al final de este de este programa nosotros queremos orar por ti porque creemos en el poder de la oración. Y este hombre cuando estaba en el momento de depresión más baja, cuando no quería su vida, Dios le dice, levántate y come. Lo primero que Dios le dice es levántate y come. O sea, levántate del estado donde te encuentras. Y muchas personas no están viendo en este momento. Y puede ser que tú ha, hayas tenido días, eh, semanas que no ha comido bien, eh, que tal vez no te ha tomado ni un, ni un baño, tal vez está durmiendo en la cama, oscuro, sin prender la luz, eh, sin cepillarte. Lo primero que tú tienes que hacer es salirte de ahí, levantarte, bañarte y comer, porque la comida es lo que trae fuerza. Así es, su cuerpo estaba totalmente débil. Eh, una de las cosas que nos, nos es de mayor enemigo en, en esta etapa de la depresión. Es el, el estar débil. Cuando tienes debilidad en tu cuerpo, no tienes fuerza para hacer nada. Entonces es vital. Si conoces a alguien o tú mismo estás pasando por ese momento de depresión, es necesario, es vital, es vital. Escúchalo bien, que busques ayuda. Si no tienes ánimo para levantarte de esa cama, yo no sé tú, pero yo... Percibo eh, que hay personas que nos están mirando en este momento, que están pasando por esa situación y que no tienen ni siquiera fuerzas para poder comer, para poder hacer un pan, para poder preparar una harina en este tiempo del profeta Elías. Dios milagrosamente envió una comida y hubo harina, una harina de pan que él pudo comer. Pero quizás tú estás solo en la nación donde estás, en tu casa, no tienes quien te ayude. Toma el teléfono, busca la ayuda de alguien. Si hay alguien en tu casa, sal de ese encierro emocional. Muchas veces la peor cárcel en la que podemos estar es en la cárcel de nuestras emociones. Es la peor cárcel. La peor cárcel no es estar detrás de unos barrotes en una cárcel federal. Tu peor cárcel la creas tú mismo con tus emociones y con los pensamientos negativos. Si te sucedió una situación negativa, si te sucedió algo que marcó tu vida a tal magnitud que ahora te sientes débil, que ahora no tienes fuerzas, que ahora no has perdido el apetito, has perdido tu capacidad enérgica para vivir la vida. Diariamente. Es hora de buscar ayuda rápido. No es hora de mantenerte ahí porque es un hoyo, es una arena movediza que cada vez, cada minuto que pasa, cada instante que pasa en tu vida, te vas hundiendo más y más y más. Y, y es interesante porque se, se metió a una cueva. Así es. O sea, se aisló. Y lo primero, como tú decías, no podemos estar solos. Tenemos que buscar ayuda. Y cuando él estaba en esa cueva, él, él tuvo un encuentro con Dios. Y dice la palabra, la Biblia, que vino en un sonido apacible, en un viento apacible vino la presencia de Dios. Y por eso nosotros queremos orar por ti ahora, porque creemos que la presencia de Dios puede entrar donde tú estás. Así es. Podemos creer, dice que si dos o más se pusieran de acuerdo aquí en la tierra, Dios lo va a oír. Así que vamos a orar por tu vida, por tu familia y por esa situación donde tú te encuentras. Vamos a tomarnos de las manos y vamos a orar en el nombre de Jesús y vamos a ponernos de acuerdo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias en este día por tu amor, por tus misericordias. Creemos que tú eres el Dios sanador y así como tú ayudaste al profeta Elías para salir de la depresión, nosotros ahora declaramos en el nombre de Jesús. Así que entra el poder de Dios y saca del hoyo cada persona que nos está escuchando en la audiencia y que está en una desesperación y en un hoyo de depresión. Te declaro que te levantes, que salga de ese lugar y que te ponga en pies y declare la gracia y el favor de Dios sobre tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar allí. Si viste esta programación y te quedas simplemente con la información, no has hecho absolutamente nada. En la pantalla aparece nuestra información en este momento. Comunícate con nosotros a través de toda la información, nuestras páginas eh, sociales. Estamos para servirte, estamos a tu disposición. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.